Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. El proyecto de seguridad Jovamex nació en una servilleta. Nosotros buscábamos dar seguridad en Acapulco a las empresas y negocios, pero además dar la seguridad a muchos acapulqueños con un trabajo digno. Hoy son ya 12 años y somos más de 3.500 que formamos esta gran familia. Grupo Jovamex, líderes en Guerrero y dentro de los 10 mejores en el país. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Con la presencia de la primera dama Angélica Rivera, zarpó el buque Escuela Cuauhtémoc para iniciar el crucero 2017 Centenario de la Constitución. Localiza la Fiscalía el cuerpo del exdirector de Seguridad Pública Raúl Elizalde Martínez, del municipio de Buenavista de Cuéllar, secuestrado desde el pasado 1 de febrero. Todo el aparato del gobierno municipal está fallando debido a que el alcalde está pagando el precio de la novatez, aseveró Melquiades Olmedo, expresidente de la Barra de Abogados. Comerciantes del mercado incrementaron precios hasta en un 50% en la canasta básica. Se quejan amas de casa y empresarios de los incrementos. En este puente de la Constitución, solamente 38 salvavidas operan para resguardar la seguridad de los bañistas en las playas de Acapulco. Hoy lunes detendremos deportes y desde luego también los espectáculos. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Only ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde de inicio de semana. Hoy es lunes 6 de febrero, viviendo intensamente este mes del amor, el mes de febrero dedicado a la amistad, dedicado al amor. Y bueno, pues qué tema, ¿no? Este de los Platters, solo tú. ¡Qué rolononón, de verdad! De corazón para todos los enamorados y enamoradas. Señoras y señores, como siempre, un placer a usted que nos acompaña en el 89.7 FM, a usted que nos acompaña en el 1400 de AM, a usted que nos ve y que nos sigue vía TV online en enfoqueinformativo.mx. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta magnífica oportunidad al inicio de la semana de enterarse de todos los aconteceres habidos y por haber en este hermosísimo estado de Guerrero y de luego también en el ámbito nacional. Vamos a irnos directamente, señoras y señores, a la información local. Jovamex, seguridad privada, personal altamente entrenado y el mejor equipo técnico, ofreciendo a su casa o negocio el más alto servicio de seguridad en el estado de Guerrero. Jovamex presenta Enfoque Local. Bueno, antes de pasar a la información, quiero enviar un fuerte saludo, un buen saludo, de verdad, y un agradecimiento especial a ustedes que nos siguen en Facebook, en transmisión totalmente en vivo, para estar desde luego bien informados minuto a minuto. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook síganos en Enfoque Informativo Guerrero, en Twitter síganos también como @enfoqueinforma. Ahí estamos totalmente en vivo con usted. Ahora sí, voy con Víctor Hugo Robles porque hoy ha zarpado el buque Escuela Cuauhtémoc en una travesía en este 2017. Y bueno, esta ceremonia estuvo encabezada desde luego
por Angélica Rivera, como usted sabe, esposa del presidente de México y del propio gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. Voy con Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, esta mañana pues hubo pues un gran evento en lo que es la base naval del puerto de Acapulco con este buque escuela que zarpa el día de hoy con la presencia de la primera dama de México, la señora Angélica Rivera, pues esposa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los secretarios de Marina, Vidal Francisco, Suberón Sáenz, y de la Sedena, Salvador Cienfuegos, acompañados, por supuesto, por el gobernador Héctor Astudillo Flores. Este mediodía despidieron al buque Caballero de los Tres, que inició su instrucción con más de 150 cadetes entre hombres y mujeres. En esta ocasión, el propio secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, hizo un mensaje, sobre todo en este día, al que denominaron a este crucero centenario de la Constitución, conmemorando precisamente lo que es esta fecha memorable para nuestro país, por lo que dijo lo siguiente. Navegar para alcanzar los objetivos nacionales es el estrella que guía el destino de los marinos navales de México. Alcanzar tales objetivos requiere de marinos que cuenten cada vez con mayores y mejores capacidades. Marinos navales que representen a México orgullosa y dignamente en cualquier posición geográfica del mundo. Tal es el caso del personal naval que hoy se hace a la mar, a bordo del buque Escuela Cóndor, desde cuyas cubiertas transmitirá a las naciones que visita de este a oeste del planeta el mensaje de paz y buena voluntad de nuestro pueblo. Un pueblo que se ha pronunciado siempre por el respeto a la soberanía de toda nación. Principio ineludible que rige el actuar de nuestro país. Para conmemorar esos 100 años de la Constitución mexicana, el buque escuela Cuauhtémoc inició su crucero de instrucción por más de 9 meses por distintos países de los continentes americano, europeo, asiático y africano. La travesía de los nuevos cadetes por países de 4 continentes trabajando de manera coordinada para dar los resultados deseados. Ahí el comandante del buque escuela Cuauhtémoc, Rafael Antunes habló precisamente sobre la instrucción que recibirán estos cadetes a bordo del buque escuela Cuauhtémoc. El día de hoy está por iniciar quizás la más larga y emocionante travesía de su vida. Navegaremos a través de los océanos más grandes de nuestro planeta, en los cuales tendremos la oportunidad de aprender a dominar nuestro entorno y a nosotros mismos, a conocer nuestras fortalezas y superar nuestras debilidades, pero también a enfrentar los desafíos que el mar nos presente y aprovechar las oportunidades para continuar con nuestro recorrido hasta llegar a puerto seguro. Como cadetes de hoy que suelen avalizar, tenemos la gran responsabilidad de velar por el prestigio de nuestro país, de nuestra institución y de nuestra escuela, llevando el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo de México al resto del mundo. Está lo que señala también el comandante del buque Escuela Cuauhtémoc en torno a las actividades que estarán emprendiendo, y en representación de los cadetes también habló el marino que pues estará al frente precisamente de la instrucción de esos jóvenes que se han enfilado también a la Marina. El día de hoy, 43 cadetes de la Escuela Naval Militar, como parte de su formación profesional, tienen su primer encuentro con este maravilloso buque. Jóvenes, que inspirados por sueños y aventuras, se funden a una gallarda tripulación de la que aprenderán las artes náuticas y de la navegación a vela, con la finalidad de exaltar su espíritu marinero, requisito imprescindible en su preparación como futuros comandantes de buques de la Armada de México. Además del personal de cadetes, se suman a nuestra tripulación 3 oficiales indicados de la Secretaría de la Defensa Nacional, uno de la Marina Mercante y un oficial de cada una de las marinas de Argentina, Brasil, Guatemala, Italia y Perú. El buque de escuela recorrerá los puertos de Balboa, Panamá, Boston, Estados Unidos, España, Barcelona, también entre otros Italia, Grecia, Egipto, entre otros, y que la tripulación se compone
por esta nueva generación de 81 cadetes de la Secretaría de la Marina, de la Defensa Nacional, así como de la Armada de Brasil, 8 capitanes, 31 oficiales, 119 de clase y 7 marineros. Ahí platicamos con los familiares que fueron a despedir esta mañana a estos cadetes que estarán durante varios meses en alta mar. Ay, que es bien padre, porque imagínese, se va por creo 14 o 15 lugares a conocer y es bonito. Además, a él lo están llevando por inteligente, trabajador. Y es muy bonito, yo siento que es lo mejor. A mi novio. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Hacia dónde se va? ¿Cómo va a ser el recorrido? Bueno, parten de aquí de Acapulco, van a Panamá, Boston, España, van a Grecia, Egipto, van a pasar por muchos lugares, por allá va de la India, China, Japón, Filipinas, Hawái, no me sé el orden, pero Los Ángeles, y nuevamente regresan al puerto de Acapulco. Sí, son alrededor de 10 países, pero son como 18 paradas. Sí, hasta el futuro yerno. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo ves ese entusiasmo, esta emoción? Muy emocionado. Muy emocionado, puesto que se ve que es algo que se ha ganado a pulso. Porque él no es naval, él es militar. Y entonces creo que sí es bastante bueno. Sí, vengo a despedir a mi esposo también. Es de la Marina, también es invitado. No muchos van, tienen la oportunidad de ir a este viaje, ya que son personas que se han dedicado mucho a su trabajo, muy dedicadas, inteligentes, y que su esfuerzo les ha rendido frutos. Y con este viaje los están premiando, parece un premio para que puedan aprender y conocer otros lugares del mundo. Son varios países los que van a visitar. Pues como escuchamos, pues hay entusiasmo por parte de los familiares, por supuesto, en los resultados que vayan a dar después de esta institución en el buque escuela, pues contemos que partió precisamente hoy al mediodía del puerto de Acapulco y que una comitiva lo acompañó hasta las orillas a mar abierto para pues darle precisamente y hacerle los honores correspondientes. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, pues ahí tiene usted el día de hoy. Zarpa pues el buque escuela Cuauhtémoc con obviamente estos jóvenes que no solamente visitan países, sino además pues reciben un adiestramiento especial. Y eso es bueno, qué bueno que pues obviamente lo hagan. Voy a cambiarle obviamente el tema y vamos al tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, que es un tema toral que se vive lamentablemente en este estado de Guerrero. Desde el pasado primero de febrero había sido secuestrado el exdirector, tengo entendido, de Seguridad Pública, Raúl Elizalde Martínez, del municipio de Buenavista de Cuéllar. Bueno, pues ya fue encontrado su cuerpo, vamos, lo asesinaron. Voy con mi compañero Bernardo Torres, al cual ya tengo en la línea. Bernardo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, así es. Pues en medio de este fin de semana que dejó al menos 10 personas asesinadas en el estado de Guerrero, pues fue encontrado en la noche de ayer el exdirector de la policía municipal del municipio de Buenavista de Cuéllar, esto pues a unos minutos de la ciudad de Iguala, en la zona norte del estado de Guerrero. Las fuerzas estatales en esos operativos que realizan en coordinación con la Policía Federal y el Ejército, pues localizaron una casa de seguridad cerca de la comunidad de Coxcatlán, también de este mismo municipio, en un punto denominado como Loma del Pozo. Ahí encontraron pues al menos 2 personas sin vida, entre las que se encontraban pues precisamente el exdirector de Seguridad Pública, Raúl Elizalde Martínez. En este operativo también, Héctor, fueron detenidas 5 personas, entre ellas 2 mujeres, que fueron puestas de inmediato a disposición del Ministerio Público y que este día estarán rindiendo sus declaraciones pues para determinar el porqué del secuestro y del asesinato del exdirector de Seguridad Pública. Estos hechos pues habían ocurrido la semana pasada fue privado de su libertad y pues bueno, no se sabía nada de su paradero hasta que fueron localizados esos 2 cuerpos en las inmediaciones. La distancia que hay entre Coxcatlán y Buenavista de Cuéllar pues es apenas de media hora, entonces pues bueno, en un punto intermedio de estas localidades fue encontrado el cuerpo de quien era
el exdirector Héctor. Esto, pues bueno, fue informado esta mañana a través de un comunicado por parte del Grupo de Coordinación Guerrero, pues quien informó que además también inician las averiguaciones para dar pues con los responsables de estos dos homicidios y el secuestro de estas personas. Héctor, hasta aquí mi reporte. Gracias, Bernardo. Bernardo Torres, mi compañero. Bueno, siguiendo en el tema de la inseguridad aquí en Acapulco, sobre todo en las colonias de la periferia. Bueno, es en todo Acapulco, la verdad, es en todo Acapulco. Pero obviamente sí se nota la violencia, la inseguridad más en las colonias de la periferia, en donde no hay operativos, en donde literalmente la policía municipal, que es la encargada de la prevención del delito, pues no existe, no existe, es una realidad. Y a quien maneja el municipio de Acapulco, al parecer no le importa ni le interesa este tema, ¿no? Porque pues obviamente él anda seguro, pero la ciudadanía en general pues ve con tristeza que esta inseguridad, los asaltos, los robos, los secuestros, todo esto va totalmente en aumento, con total impunidad. Voy con mi compañero Carlos Moreno, le platica a usted sobre este tema. Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes, don Héctor, buenas tardes a los radioescuchas de Enfoque Informativo. De acuerdo con datos de la Fiscalía, de los ministerios públicos principalmente ubicados en la periferia, estamos hablando de Ministerio Público Renacimiento, Ministerio Público Zapata, Ministerio Público Coloso, que abarca zonas como el Crucero del Cayaco, Coloso, informaron que aumentaron hasta en un 20% las denuncias por asaltos, esto debido a la falta de recorridos de vigilancia y operativos que realizan o que deben de realizar los integrantes de la BOM, ¿no? De las bases de operaciones mixtas que lo forman el ejército, la policía estatal, la policía municipal, y sin embargo pues se da este aumento en denuncias. Se hace por cosas pequeñas como celulares hasta asaltos de dinero en efectivo. Informaron también en el Ministerio Público que también se ha dado denuncias o se han levantado actas por los homicidios, pero informan que esto ha sido en menos porcentaje o cantidad, pero los asaltos incrementaron hasta en un 20% tan solo en lo que va de este año, que es un simple mes, don Héctor. Asimismo, le informo, la inseguridad y los homicidios continúan en Acapulco. Ayer asesinaron a dos hombres, entre ellos un trabajador del ayuntamiento de la dependencia de Sonatur, identificado como Tanshit, de 45 años. Este trabajador pues fue encontrado dentro de su departamento en la calle Tamarindos, en la colonia Progreso, ayer por la noche, amarrado con las manos hacia la espalda y con cinta adhesiva en la boca. El otro homicidio ocurrió en la colonia Ampliación Limonero. Ese es el informe que tengo, don Héctor. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Carlos Moreno, mi compañero, con esta información que tiene que ver con la violencia que se vive día a día aquí en Acapulco, y que aunque pues las autoridades correspondientes en darnos la seguridad nos den de repente cifras alegres, la ciudadanía, pues no, eso no lo siente, no lo nota. Es una realidad. Voy a plantearle el tema de cómo va en el Congreso local el tema de este diputado de la fracción del PRI, de nombre Saúl Beltrán, quien pues obviamente en los videos se ha exhibido que tiene nexos de amistad, por lo menos con uno de los líderes de los cárteles allá en la Tierra Caliente. Hoy ha hablado el diputado perredista Sebastián de la Rosa y tengo ya en la línea a mi compañero Juan José Romero. Juan José, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Efectivamente, el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez consideró que debe ser la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local quien deba pues asumir una postura al respecto a su compañero de bancada, Saúl Beltrán Orozco, y estas acusaciones que pesan sobre él, al menos dos homicidios, y como tú bien lo mencionas, de este compadrazgo que tiene con este personaje delincuencial que opera en la zona de Tierra Caliente, conocido como el Tequilero. En este sentido, el diputado perredista pues también aseguró que deben ser las instancias legales quienes determinen la responsabilidad del priista Saúl Beltrán Orozco. Si te parece, escuchemos parte de lo que comentó en este sentido el legislador local. Pues primero yo creo que pues es la fracción del PRI quien tiene que tomar una firme determinación al respecto. El gobernador, ya lo leí,
hace algunos días en el sentido de que el diputado debería ser investigado. Yo lo que sigo sosteniendo es que las cosas no se deben de querer resolver en medios, sino que se proceda jurídicamente a lo que tenga que procederse, ¿no? Entonces, que ahí el asunto hay que esperar los procedimientos. En este caso, el juez de la causa tiene facultades para solicitar el desafuero. ¿No es la fiscalía, Sebas? La fiscalía lo debió haber hecho desde el principio. Yo creo que ahí hay legalmente un problema de carácter jurídico. No soy abogado, pero como que hicieron mal las cosas, tal vez. Pero pues como que conozco un poquito derecho general, digamos, ¿no? Pues ahí tendría que haberse agotado un procedimiento previo que no se agotó. Pues ahí tienes, también recalcó este error de la Fiscalía General del Estado, quien debió haber solicitado previo a la, pues al dar a conocer esta orden de aprehensión que tiene vigente el diputado local, debió haber solicitado este juicio de procedencia ante el Congreso, y una vez agotado todo el proceso, pues ya, válgase la redundancia, proceder en consecuencia en contra de el diputado local. Héctor, la información del momento. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Momento de una pausa, no se vaya. Regresamos con mucho más. Estás escuchando a Héctor Nájer. Arrancamos el año con los mejores eventos deportivos de enero. Fútbol americano, playoffs. Todos los fines de semana. ¿Dónde lo viste? Ovi en VX. The Excellent Buffalo Extreme. Reserva ya. No te quedes fuera. 481-1930. En Grupo Covamex contamos con personal capacitado para poder ofrecerle seguridad en su casa o negocio. En Limpomex, además de contar con excelentes productos amigables con el medio ambiente, tenemos todo lo necesario y el equipo humano para poder tener las instalaciones de cualquier área o negocio limpias. Por un Acapulco más seguro y más limpio, Covamex y Limpomex, líderes en el estado. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Yo le agradezco a usted el que permanezca en estos micrófonos de Enfoque Informativo. Bueno, le voy a tocar el tema del Ayuntamiento de Acapulco, en donde, pues sí, efectivamente hay falta de credibilidad en lo que se está haciendo, los manejos económicos de los cuales pues se habla ya son de mucha corrupción. Y eso ha provocado que incluso ya ni siquiera como municipio Acapulco sea, digamos, le baje, vamos a ponerlo así, el crédito ya no sea creíble como para ser solvente Acapulco económicamente hablando. Y además, pues la novatez que se está pagando con Evodio, que al final quienes la estamos pagando somos los acapulqueños, es algo que nos tiene, sí, a todos los acapulqueños preocupados. Voy con mi compañero Nacho Hernández, le va a platicar sobre este tema. Adelante, Nacho. ¿Qué tal, don Héctor? Buenas tardes, auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, hay un escenario fatal de liquidez, así lo califican al Ayuntamiento de Acapulco. Ocurre que la agencia de calificación financiera, Fitch Ratings, calificó de negativa la situación crediticia del Ayuntamiento de Acapulco debido a que ha evidenciado falta de control sobre el gasto operacional, es decir, sobre su gasto corriente, durante los años 2015 y 2016, lo cual ha deteriorado pues sus márgenes operativos, la posición de liquidez con respecto al nivel pasivo de corto plazo. En su reporte emitido este fin de semana, el día 3 de febrero de 2017, la financiera modifica la perspectiva de la calificación de Acapulco Guerrero a la negativa. Señala además como otro factor de calificación negativo la deuda que el ayuntamiento pues contrajo con bancos interacciones al cierre del año 2016, un financiamiento de corto plazo por 158 millones de pesos y un parte de anticipos de participaciones con el gobierno estatal para librar sus obligaciones laborales de fin de año. En consecuencia, pues el riesgo crediticio se ha incrementado, es decir, es menos la posibilidad de otro crédito en un ayuntamiento pues que está prácticamente declarado en bancarrota. Por otra parte, ratifica y coloca en observación negativa la calificación específica de otro crédito bancario contratado por el municipio, siendo alcalde entonces Luis Bolton Aburto,
como banco con Banco Interacciones allá en el año de octubre 2014, como informó oportunamente en su momento histórico Enfoque Informativo. El monto inicial de este fue por 459.8 millones de pesos y su saldo aún no pagado es de 452 millones al 31 de diciembre de 2016. Esto significaría pues que el ayuntamiento se encuentra súper encharcado. La observación negativa coloca sobre la calificación específica del crédito con Interacciones. Se fundamenta pues en la falta de cumplimiento de la obligación de hacer referente a la contratación y renovación de la cobertura de tasa de interés, la cual pues venció en noviembre del año pasado. La financiera considera relevante que el municipio renueve este instrumento financiero a fin de protegerlo ante el entorno actual de incertidumbre financiera y un incremento pues eventual de las tasas de interés, es decir, interés sobre interés, y no se paga la deuda. Factores que influyen pues en la calificación negativa son el gasto considerable anual en servicios personales. Recién el alcalde Bodio Velázquez anunció y creó nuevas dependencias, sumando al gasto corriente de transparentar programas emergentes como las famosas tienditas ahorradoras, entre otros, que se suman pues a una mala eficiencia recaudatoria inferior a la de otros municipios con vocación turística de playa y que impide que los ingresos disponibles compensen pues el incremento del gasto operativo. Lo anterior pues ha generado presiones de liquidez significativas al municipio y provocado que el nivel de deuda circulante sea considerable, expone este análisis. También señalan que pues la creación de dependencias como Cuesonatur pues solamente es un dinero tirado a un barril sin fondo. Pues este es el contexto que nos da el reporte de esta financiera y que en los hechos pues lleva a calificar al ayuntamiento que no habrá, por lo menos en corto plazo, otro préstamo más para salir de su crisis en que la tiene pues postrado esta administración municipal. Bueno, ese es el contexto de la financiera. Y en este mismo contexto, pero ahora entrevistamos al expresidente de la Barra de Abogados, al jurista Melquiades Olmedo Montes, y él nos dice que pues todo el aparato del gobierno municipal está fallando debido a que el alcalde Evodio Velázquez está pagando pues el precio de la novatez, asevera pues Melquiades Olmedo. Pero esto fue lo que dijo ante Enfoque Informativo. Yo creo que el presidente Evodio está pagando el precio de la novatez en la administración pública, porque no es lo mismo ser un representante popular ante cualquiera de las cámaras a ser un administrador. Aquí pienso que sus asesores le han estado fallando, dándole datos que no corresponden a la realidad. Le pidió que no mida la seguridad a partir de estadísticas, que lo haga a partir de realidades, porque en los hechos hay temor, mucho temor de los ciudadanos de tener una sociedad desamparada. Y esto fue lo que agregó. Porque no es cierto lo que menciona acerca de la seguridad. La seguridad pública no puede partir por estadística, debe de partir de realidades. Es decir, yo me debo de sentir seguro cuando camino por la calle. ¿Por qué? Porque hay luz, porque hay vigilancia, porque hay un sinnúmero de condicionantes para que tú puedas tener la seguridad. Sí, en cambio, sales a la calle con temor. ¿Por qué? Oscuro, basura. También expresidente del grupo ACA, Melquiades Olmedo Montes, lamentó que en la actual administración municipal solo se hablen de cuentas alegres. Todos los males de las grandes ciudades, pero en esas grandes ciudades la atención es diferente. Aquí son cuentas alegres que acaban de remodelar el Zócalo, lo van a volver a remodelar. No hay alumbrado en las áreas cercanas al Zócalo, la entrada al ayuntamiento está cerrada, es basura, apesta a orines, entonces pues, eso es lo que estamos vendiendo al turismo, un sinnúmero de situaciones y luego también el vicio que tienen de esconder las gacetas municipales, nadie te da razón, nadie, de una gaceta que sea publicada en estricto derecho. Auditorio, don Héctor, esos son mis reportes. Muy buenas tardes y feliz lunes. Gracias, Nacho Hernández, mi compañero, con esta, pues obviamente, opinión de Melquiades Olmedo, que pues es totalmente la opinión, casi le puedo garantizar, de la mayoría de los acapulqueños, en el sentido de lo que se está viviendo actualmente con una administración municipal
me parece que como nunca, ¿eh? O sea, aquí hemos sido críticos y claros con otros ayuntamientos, pero eche la historia y vayámonos hasta los anales allá en la época de Severino Torreblanca, cuando fue presidente municipal de Acapulco. De ahí para acá viene una debacle tremenda, pero con este joven, Evodio Velázquez, la verdad, estamos más que hundidos. Voy a pasar el micrófono a mi compañera Dunia Bazán, ella le va a platicar sobre temas importantes. Nada más le adelanto, 38 salvavidas son los únicos que resguardan la bahía de Acapulco, vamos, son los que están buscando la seguridad de los bañistas. Dunia, muy buenas tardes. Don Héctor, auditorio, muy buenas tardes a todos, muy buen provecho. Efectivamente, como ya lo comentó, bueno, pues son más de 15 playas las que lucen en la bahía de Santa Lucía, aquí en Acapulco, donde actualmente permanecen pues 38 salvavidas dependientes de la promotora de playa. Ellos vigilan a los bañistas en dos turnos, de 7 a 3 de la tarde y de 3 a 9 de la noche. 38 elementos están repartidos cada 200 metros en la bahía o donde hay más afluencia turística. Lo describió Juan Ríos Juárez, un salvavidas que tiene más de 40 años vigilando las playas de Acapulco. Eso fue lo que dijo. Miren, nosotros salvavidas, pues está difícil, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros hemos contado 38 salvavidas. ¿Son pocos? Sí, somos pocos salvavidas. Por parte de la promotora somos pocos salvavidas, porque aquí en el tiempo de temporadas que hay turismo, aquí pues nos apoya Protección Civil, nos apoya la Armada de México también, ellos vienen también en temporada, ya cuando termina la temporada, entonces sí, ya nosotros somos los que nos quedamos, cubrimos todo lo que es el área del Sisi, hasta Caleta, Caletilla y Roqueta. Ahí, por ejemplo, ahorita pues venimos unos cuantos, porque unos se toman el día festivo, porque según hoy es día festivo. Unos se toman el día festivo, no, otros están de vacaciones. Sí, o sea, sí, que son menos. Sí, ahorita sí, porque en dos turnos, repartido en dos turnos, porque estamos un turno en la mañana y un turno en la tarde, de 7 a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 9 de la noche. Explicó que es en la mayoría de las veces la imprudencia de los bañistas los que pone en riesgo, sobre todo cuando consumen bebidas alcohólicas. Aunque hay banderas que describen la fuerza del oleaje, son muy pocos los que atienden los señalamientos, mientras los responsables de las vidas de los turistas vigilan desde la torre que todos se mantengan a salvo, y agregó lo siguiente. Y cuando pues hay personas que se andan echándose una y por imprudencia agarran y se meten a nadar y a veces pues ellos no miden las consecuencias, y a veces es por eso que ha habido esa clase de percance por causa del alcohol. Pero lo sacan y todavía acá les dan primeros auxilios. Sí, nosotros lo sacamos y sí les hemos dado auxilios, así los hemos sacado tomados e inconscientes y los hemos reanimado, los hemos vuelto en sí, pero a veces hay personas que es demasiado tarde, que hemos le hemos dado los auxilios y no, ya no reaccionan porque ya es demasiado tarde. Bueno, don Héctor, auditorio, son muy pocos los elementos que salvaguardan la vida de los visitantes mientras disfrutan la playa. Don Juan Río sostuvo que en la temporada alta hay apoyo pues de Protección Civil y asimismo de la Armada de México. Y en otro tema quiero comentarle que el día de hoy entrevistamos al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Saúl Montúfar. Él indicó que en las diversas inspecciones realizadas en los mercados como en el La Progreso y el Central, los precios de la canasta básica han permanecido estables desde octubre pasado. Escuchemos lo que dijo. No, mira, nosotros hemos monitoreado todos los días en el mercado, en los centros comerciales, los 35 productos de la canasta básica y no hemos detectado incremento ni en la carne de res, el pollo, el huevo, el frijol, azúcar y tomate, cebolla, no hemos detectado incrementos. El único incremento que detectamos fue en la tortilla, como ya todos lo saben. Por ello nosotros realizamos varias verificaciones. Tenemos varias tortillerías suspendidas en todo el estado, pero con ello hemos logrado que le disminuyan un poco al precio de la tortilla, pero en los demás productos de la canasta básica no hemos detectado algún incremento. Sin embargo, acapulqueños se quejan por el abuso de los precios, expresaron que no les alcanza y que la situación cada vez es más difícil. Escuchemos los comentarios.
Pues que realmente ya todos los productos de lo que es la canasta básica ya subieron demasiado, a las familias ya no nos alcanza el dinero, ¿sí? Obviamente todo es resultado pues del gasolinazo, ¿sí? Y eso es lo que, pues lo que está afectando no nada más a la sociedad de nivel bajo, sino también a la sociedad de nivel alto, ¿sí? Aunque no lo queramos creer, pero así es. Pues que eso no está bien que haya subido, que había de bajarle un poco a la gasolina para que también uno como persona usuario tenga prestaciones, porque todo está subido, los huevos, todo eso sube y pues nos afecta a todos nosotros. ¿Le alcanza? No alcanza, con lo que subieron pues no alcanza. ¿Subieron los productos en el mercado? Mucho. ¿Qué opinas sobre eso? Pues que el gobierno está mal y todos nos dejamos. ¿Cuánto se viene gastando en el mercado? El doble de lo que me gastaba. El doble. Que mi opinión es que no es justo. No es nada justo, señorita. ¿Cómo es posible que el salario mínimo esté en 80 pesos y la canasta básica valga más que lo triple de eso? No estoy de acuerdo. Es algo muy absurdo. Por su parte, Saúl Montúfar expresó que donde hubo abuso, pues sí fue en la tortilla y que los negocios fueron sancionados. Bueno, don Héctor, auditorio, estos son los contrastes entre Profeco y los consumidores. Hasta aquí mi información. Gracias, Dunia. Dunia Bazán, mi compañera. Bueno, ¿a quién le cree usted? Pues obviamente al consumidor. Perdóneme usted, yo siempre lo sigo recalcando. La Profeco es un verdadero elefante blanco que solo sirve para que, pues ahí, ganen su lanita, pero no hay absolutamente ninguna respuesta. Escuchar a este señor decir todos los días no hemos detectado que suba la canasta básica, pues ¿cómo va a detectar desde su escritorio? O sea, realmente la realidad es que la gente, sobre todo la más humilde, imagínese usted lo difícil o la difícil situación que tiene que hacer para poder ir a comprar los artículos de primera necesidad. Y es escuchar a este señor decir que todo está en orden, que no ha subido nada, los productos de la canasta básica, una de dos, o este señor realmente desconoce su chamba, o realmente ni siquiera sabe lo que es un mercado, ni siquiera sabe lo que es ir a comprar cebolla, chile verde, jitomate, carne, ya ni le digo porque eso ya es lujo, de verdad. O sea, es increíble escucharlo decir que todo está perfecto, que no ha subido nada, cuando la realidad, y coincido con la última opinión que dijo un señor, el salario mínimo 80 pesos y los productos de la canasta básica por las nubes. Es increíble, pero bueno, ahí estamos. Vamos ahora, señoras y señores, con Víctor Hugo Robles, con más información. Víctor, muy buenas tardes, de nuevo contigo. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, y bueno, ante los embates que se están viviendo, tanto económicos, políticos y sociales, con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los integrantes de distintas organizaciones y profesionistas se manifestaron en contra de estas medidas y dice que debe haber unidad entre todos los mexicanos para sortear esos embates que se están presentando, en específico lo económico, y se tiene que consumir lo mexicano. Al respecto habla el presidente de la sociedad civil organizada, Héctor Acevedo Poblete. Ante la adversidad que nos amenaza en el futuro inmediato, los mexicanos debemos de aprovechar la oportunidad de hacer a un lado nuestras diferencias ideológicas, políticas y culturales. Es momento de hacer las alianzas que benefician a nuestro país, a nuestros pueblos y a nuestras instituciones, de no resguardarnos más las vestiduras, tratando de enterrar los errores cometidos en un pasado, y con esto haber permitido hoy estar en una paupérrima situación política, social y económica. Afortunadamente, en la sociedad civil nos hemos dado cuenta de que tenemos capacidad moral, capacidad intelectual y las ganas de trabajar unidos. Pues esto es lo que señala Héctor Acevedo Poblete en torno a la problemática. Dice que se tiene que trabajar en unidad con los gobiernos, con las organizaciones y con la población civil para poder enfrentar la situación que se avecina. Señala que pues también se incrementarán en todo lo que tiene que ver con la producción y que se tiene que vender el producto mexicano precisamente que se esté dando en el país y que sea consumido por los propios connacionales. Mientras que en otro tema también, Héctor, auditorio, también les quiero informar que pues ante el incremento de los incendios en la ciudad, las autoridades de los tres niveles de gobierno hacen un llamado a proteger los bosques, no haciendo hogueras ni quema en sus parcelas para evitar daños irreversibles
y pérdidas materiales que se han presentado a lo largo y ancho e inicio precisamente del 2016 e inicio del 2017. Al respecto habla el presidente, el secretario de Protección Civil en el estado, César Mayares. La Secretaría de Protección Civil informa: hasta el día de hoy, de enero a la fecha, se han presentado 16 incendios forestales con un promedio de afectación de 340 hectáreas, así como también cerca de 170 incendios suburbanos. Estos incluyen lotes baldíos, basureros y pastizales. En este aspecto se tiene contemplado un promedio de afectación de cerca de 380 hectáreas. Cabe resaltar que la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente, han realizado trabajos preventivos con cerca de 100 kilómetros de brecha cortafuego, así como también se estarán realizando 3 quemas controladas, principalmente en los municipios de Chilpancingo, Acapulco y Huitzuco. Esto con el fin de proteger las áreas naturales y evitar incendios de grandes magnitudes. Asimismo, hizo un llamado para que todos los que se dedican a la siembra cuiden sus parcelas de no hacer sus incendios ni quema de tlacolol, precisamente porque eso es lo que está generando el mayor número de siniestros en el estado de Guerrero, y que a partir del mes de enero se incrementaron hasta un 100%. Pero ese es el reporte que tenemos. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero, voy a un corte. No se vaya. Recuerde que los lunes también tendremos para usted los deportes y, desde luego, también los espectáculos. No se vaya. Estás escuchando a Héctor Nájera. En Jovamex somos más que seguridad. Somos trabajo constante, honestidad y confianza. En Jovamex tenemos 12 años ofreciendo los servicios de seguridad que usted requiere y necesita. Siempre atento a las necesidades de tu casa o negocio. Grupo Jovamex, líderes en el estado. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Vamos adelante, y en la línea mi compañero Nacho Hernández con más información. Adelante, Nacho. Frente a la ciudad insegura que se tiene, es urgente que la sociedad se organice y demande de las autoridades municipales que se refuerce, pues, este tema de la seguridad aquí en Acapulco, porque cada día se ve más desierta la ciudad, la costera sobre todo, señaló Antonio Abad Justo. Él es presidente del Movimiento por la Paz y el Desarrollo aquí en Guerrero. Efectivamente, estamos coordinando esfuerzos y estamos llamando a las organizaciones que se dicen democráticas. Les planteamos de que podemos ser diversos, pero ya no dispersos. Esto nos está aniquilando como sociedad. Es triste ver de lunes, martes, vacía completamente la costera, reflejado el temor ante una situación indolente del gobierno. Expuso que hay miedo, temor, zozobra en los acapulqueños, y que ya no se vale, pues, la política del avestruz. Por el miedo, el temor, la zozobra, ¿qué va a pasar? Hablaban de un toque de queda. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es contubernio, complicidad, o omisión, o complicidad? ¿Qué es? De una vez que se pongan las cartas sobre la mesa, con qué contamos y qué es lo que podemos hacer. A eso llamamos a las asociaciones civiles, a motivar a que la gente de la sociedad civil, el pueblo mismo, participe. Ya no se vale hacer lo que hace el avestruz, esconder la cabeza y dejar lo demás afuera. Ya no se vale. Pues esa es la postura del Movimiento por la Paz y el Desarrollo aquí en Guerrero. Eso es en el tema de la seguridad o la inseguridad en la ciudad. Y en otro contexto, pues siguen las protestas de los maestros jubilados y pensionados, que de nada sirve que se jubilaron, si no gozan, pues, con júbilo, la jubilación. Y bueno, la aseguradora Mafre Tepeyac está defraudando a 22,000 maestros jubilados, denuncia Germán Salas. Él es dirigente de estos maestros, y esto fue lo que nos dijo. Concretamente quiero referirme a la aseguradora Hidal, a la aseguradora Mafre Tepeyac, que es quien actualmente tiene un contrato de aseguramiento de más de los 22,000 jubilados y jubilados del estado de Guerrero. Históricamente, primero tuvimos una aseguradora llamada Hidalgo, la clausuraron. Después tuvimos
la aseguradora AISA, posteriormente fue MedLife, después fue AXA, la penúltima fue GNP. El representante de los jubilados y pensionados aseguró que la nueva aseguradora ha incumplido con el pago de pólizas y lamentó que la Secretaría de Educación Guerrero se niegue a intervenir para buscar soluciones. Tenemos problemas que se presentan. Los problemas es que esta aseguradora no ha podido cumplir con el pago de las pólizas por fallecimiento de varios compañeros. El convenio se empezó a manejar desde el año 2015. El convenio de formalidad ya con las autoridades correspondientes fue hasta octubre de 2016. Bueno, preocupante y lamentable lo que nos dice el maestro Germán Salas en contra de la aseguradora Mapfre Tepeyac, que los está defraudando. Incluso comentó que hay dos casos que incluso ya pasó el cabo de año de dos maestros muertos y no han pagado el seguro de vida. Don Héctor Auditorio, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández. Voy ahora con Dunia Bazán. Bueno, al parecer hay una plaga de gatos ahí en el Parque Papagayo, pegadito al ayuntamiento de Acapulco. Y digo, muchos gatos ahí en el Parque Papagayo, pero muchos ratones ahí en el ayuntamiento, ¿no? Es inexplicable, ¿no? Como que deberían de pasarse hacia aquel lado los gatos. Pero bueno, Dunia, platícanos. Muy buenas tardes, don Héctor. El Parque Papagayo, una extensión de 22 hectáreas entre áreas verdes, puestos de dulces y lagos artificiales. El lugar ideal para que felinos se apareen sin ton ni son todas las temporadas del año, puesto que el atractivo turístico les pertenece. El león podrá ser el rey de la selva, pero los gatos son los reyes del Parque Papagayo. Y es que a pesar de las campañas de esterilización, la sobrepoblación de felinos se debe a que la gente va a abandonar a este lugar a sus mascotas. Al respecto, entrevistamos a Elsa Salgado, quien es presidenta de Patitas Felices AC, una organización protectora de animales. Esto fue lo que dijo. Las autoridades del Parque Papagayo, más que nada, junto con protectoras independientes, han hecho campañas de esterilización adentro del parque para controlar la población de gatos que están en abandono. El problema aquí es la sociedad que va continuamente a abandonar gatos al Parque Papagayo. Entonces, por un lado es el trabajo de protectoras independientes y las autoridades del parque que han apoyado a que se controle una parte de la población, pero por el otro lado está la inconsciencia, la irresponsabilidad de las personas que siguen abandonando los gatos en el parque, porque se les hace muy fácil que ven que otras personas los alimentan, entonces van y los abandonan en el parque porque dicen que ahí los tienen bien, que ahí los cuidan, pero están perjudicando porque están haciendo que ya los gatos sea una plaga, que la fauna del Parque Papagayo se vea afectada, las ardillas, los conejos, las lagartijas, los patitos. Entonces ya es un problema de plaga que está repercutiendo adentro del Parque Papagayo. Los directivos del parque aseguran que son 150 los gatos que viven ahí. Sin embargo, cada día la gente, como lo comentó Elsa, abandona a sus mascotas y además se reproducen. El problema se ve reflejado en la cadena alimenticia, pues los gatos llegan a atacar a los patos, también a los conejos y a las lagartijas, y que también pues comparten esas 22 hectáreas. Elsa Salgado agregó lo siguiente. Podríamos proponer una campaña de adopción de gatos que se hiciera, primero que nada, tomando en cuenta a las personas que día a día van y alimentan a los gatitos que están ahí en el parque, y también pues viendo la manera de que pidamos a la misma sociedad su apoyo para darles hogar temporal o adoptándolos. Pero sí, el problema es que no hay ni un refugio para gatos, no hay el recurso como para reubicarlos, porque el hecho de ir a atraparlos, contabilizarlos, llevarlos a algún lugar, a alguna casa, todo implica gastos. Quisiera pues que los gatos están en buenas condiciones en el parque, sin embargo, hay quienes han amanecido envenenados. Esta situación en el parque, pues debería llamarse más bien el Parque Papagatos. Muy buenas tardes.
Válgame Dios. Gracias, Dunia. Bueno, una idea, ¿no? Que pasen unos gatos ahí al lado, está el ayuntamiento. Igual y cazan ratas y ratones, porque ya hay muchos. Vamos a los deportes. Uris Ortiz, ¿cómo estás, Uris? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. El Super Bowl, ¿viste el, sí, el partido? Estuvo, creo que superó lo que se venía diciendo durante la semana, que iba a ser un partido a favor de Nueva Inglaterra. Los halcones estaban dando las sorpresas, se estaban llevando el partido. Tom Brady tuvo que echarle ahí una manita a su gran repertorio que tiene de jugadas. Tuvieron que remontar 25 puntos para poder ganar el partido 34-28 a favor de Nueva Inglaterra, que ya con este título ya consiguen es el número 5, ya son los máximos ganadores. Y bueno, Tom Brady ya pasó, definitivamente ya se coloca en la historia de la NFL. También cabe resaltar que es el primer Super Bowl que se va a los tiempos extras. Esto refleja que, bueno, el juego se jugó con todo, con los dos querían el título. Y bueno, colocarse los halcones como su primera estrellita ahí, los de Nueva Inglaterra, pues ya una gran trayectoria en estos juegos. Estuvo muy bueno. Muy, muy bueno y efectivamente en la historia creo que es la primera vez que se van a tiempos extras. Es la primera vez que se van a tiempos extras. También regresando ahora del fútbol americano, nos vamos al fútbol soccer. La jornada número 5 de la Liga MX el día de ayer, muy poquitos goles, muchos empates. De los equipos considerados grandes del fútbol mexicano, solamente ganó el América derrotando al Morelia. Los otros equipos empataron. Empezamos con Cruz Azul. Estado crítico para la máquina, sigue sin ganar, anota menos goles que los que recibe. Yo creo que ya no se puede hacer nada más. Aquí no se sabe si es el técnico o son los jugadores o es la directiva los que están cometiendo el error. Ahora sí no trajeron jugadores de renombre, sino trajeron jugadores que saben jugar muy bien al fútbol, pero pues ni así funciona el equipo. 1-1 con Querétaro, Puebla y Atlas también empataron a 1. El Veracruz derrotó 2-0 a Chiapas. Chiapas que se sigue hundiendo en la tabla porcentual. Guadalajara y Santos empataron a 1. León cayó en casa con Tijuana 4-2. Tijuana sigue de superlíder. Monarcas cayó en casa con el América 2-0. Y Necaxa y Monterrey empataron a 1. Necaxa pues va levantando. De a poquito va levantando. Ha ido empatando algunos partidos. Ha ganado también. Es uno de los equipos que subió a primera y se sigue manteniendo de media tabla para arriba en el porcentual. Pumas y Pachuca empataron a 1 y Tigres cayó en casa otra vez, ahora con Toluca 1-0. El campeón pues le dio campeonitis, no puede superar un solo partido. La jornada pasada perdió contra Chiapas que está en la casi descendido. Tiene que aparecer el Tuca Ferretti pues para meter mano y darle una palmadita ya a sus jugadores, que se pongan las pilas y que ya pues empiecen a ganar. Bueno, y de ganar el América, que reflejen. Se vino por abajo. Fíjate que con el América ha sido el único juego que han resaltado los de Tigres. De ahí en adelante los han empatado y los han perdido sus partidos. Con el América se crecieron, jugaron muy bien. El América también dio un muy buen partido. No ha venido jugando bien el América, hay que reconocerlo. Pero pues ha ido sacando sus partidos de a poquito. Muy bien, ahí está Uris Ortiz con estos de los deportes. Ahora paso los micrófonos al señor Hansel Zárate con los espectáculos. Hansel. Buenas tardes, pues bueno, también la parte musical del Super Bowl. A Lady Gaga la criticaban antes de que empezara y creo que después también medio la criticaron. Y fíjate que en este aspecto sucedió por primera vez algo. Primero que costó más de 10 millones de dólares el show. Y es la primera vez que dejan que un artista pida estar solo. Siempre son dos artistas los que están. Sí. En esta ocasión ella pidió estar solo y nadie sabe por qué le aceptaron estar sola. En el 2014 Metallica estuvo invitado y pidieron estar solo, dijeron que no. Se hizo un lado y fue cuando estuvo Bruno Mars con Red Hot Chili Peppers. Y entonces se presentó ahí Lady Gaga. A mí no me gustó mucho. La cuestión de las luces y todo eso estuvo muy padre, creo que sí, pero su participación a mí no me gustó mucho, ¿no? Y fue criticada. La compararon con Yuri, de hecho. Decían que qué bueno había estado el show de Yuri en el medio tiempo. Y bueno, y por otro lado... Imagínate a la Lady Gaga cantando El Espejo. Todos esperábamos el apagón, pero nunca la cantó. La del apagón. Bueno. Y bueno, y por otro lado se presentó el Buki, comentábamos de su show. ¿Cómo le fue? Le fue bastante bien. Llenó totalmente. De hecho, vendieron áreas, hasta la área de prensa se vendió. Nomás dejaron un pedacito chiquitito. Estaba atascado.
muy buen ambiente. El Buki sabe su negocio totalmente, claro. Tiene muy buenos temas, pero aparte sabe cómo llevar a la gente, habla mucho con la gente y dice cosas así muy, muy certeras. Él vive mucho tiempo en Acapulco, tiene una casa en Costa Azul, todavía la sigue teniendo, entonces es muy apegado y sabe realmente qué pasa en Acapulco, y bueno, todo el mundo estaba rendido ante él, y fíjate que estaba lleno y la mayoría eran locales, era puente, o sea, pero la mayoría eran locales, sí. Generalmente cuando se llena y son puentes, es gente de fuera, en esta ocasión era mucho local, y le fue bastante bien, cantó por ahí de 2 horas, y bueno, yo creo que los que son fans salieron felices y los que fueron porque llevaron a la mujer o a la novia salieron también felices porque sabe hacer el espectáculo, una escenografía muy buena, bailarines, coristas y es de los pocos que trae su show completito aquí al puerto, ¿no? Y por otro lado también, si hablamos como las revistas de corazón, les podemos decir que esta semana se llevará a cabo la boda del año en Acapulco, se casa Brian Ruyán, el hijo de Tony Ruyán, se casa con Laura Espolla, que es, bueno, Miss Perú, estuvo en Miss Universo y actualmente es Miss Juvenil Mundial. Se casan en Acapulco, va a ser una boda de 4 días, empieza el jueves, acaba el domingo. Así que hay más de 1,000 invitados, vienen de todas partes del mundo y vienen 16 medios y de los cuales 8 son extranjeros. Así que es una... ¿Se casa con Miss Perú? Con Miss Perú se casa, así nada más. Entonces, sí, bueno, ella fue la que nos envió el saludo la vez pasada, ¿no? Ella fue finalista. Ahí fue donde la conquistó. No, ya la conocía. Ya la conocía. Se conocieron hace un año. Bueno, de hecho, están cumpliendo casi un año de novios y se casan ya. Es el jueves, la primera fiesta. El jueves es en discoteca. Ok. El jueves. El viernes es en Club de Playa, en Hana. El sábado es la boda. Y el domingo es la, pues, para curarse la cruda en el nuevo Club de Playa aquí de la Costera. Ah, muy bien. Entonces va a ser si hablamos como las revistas de decoración, la del año, por la cantidad de invitados, vienen de varios países, entonces va a ser interesante. Ya les platicaré el lunes cómo se desarrolla esta boda que todo mundo está esperando y los que no fueron invitados, pues ahí se la van a perder porque es de las bodas que hay que estar ahí en el chisme por lo menos. Entonces ya les platicaremos. A mi amigo, porque a mí no me ha llegado la invitación, fíjate. A lo mejor se perdió en el correo porque es puente. Estoy preocupado. Es que es puente. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, ya por otro lado, les contaremos que nos encontramos a Mariana Seoane, que bueno, yo creo que es una de las actrices, está guapa, cantantes, ¿no?, más atractivas. Sí, claro. Ella viene mucho al puerto, pero se hizo acapulqueña casi cuando fue novia de Luis Miguel, que por todos lados se le veían juntos. En esta ocasión vino con unas amigas, nos las encontramos. Y bueno, a pesar de que en diciembre hubo mucho artista, ahorita también cayeron varios por acá. Entonces Acapulco luciendo bien y Mariana Seoane robándose los corazones porque de repente salió en bikini. Bueno, todo mundo sin querer volteaba a ver, aunque no supieran quién era. Se veía bastante bien un traje de baño negro, bastante atractivo. ¿Dónde la viste? Ahí en Diamante. Hay un condominio que llegó y bastante, bastante atractivo el asunto. Pero bien, Acapulco fuerte. Además, buen puente, ¿no? Buen puente, fíjate que a mí me sorprendió porque está muy pegado diciembre, fin de año. Sí. Me sorprendió muchísimo ayer que estuvimos haciendo recorrido por Playa y nos encontramos también a Erika Saba, que es integrante de OV7. Ella tiene un departamento, hace como un año compró departamento, tenía casa, pero no del lado de la playa, lo vendió y compró departamento sobre la playa, también nos las encontramos. Y me sorprendió ver tan lleno, sobre todo el área de Diamante. En diciembre, aunque estuvo lleno Acapulco, la zona de Diamante no se vio tan llena, sobre todo la playa, como el día sábado. El día sábado estuvo atascadísima la playa. Y bien, o sea, me gustó porque el nivel de gente de Diamante, que son los que gastan mucho, muy lleno. Y de repente nos dimos un recorrido también en el Asta Bandera y en Caleta. Y bueno, ni te cuento cómo estaba. Sí, estaba a reventar. A reventar. Entonces, pues, a pesar de todo lo que se comenta, siempre me gusta decirlo. Acapulco ahí va, ¿no? Lento, pero ahí va. Pero ahí bastante va. Bien. Y ahorita ya el abierto de tenis que está totalmente vendido. Está vendido. Totalmente vendido. Los que no. Nunca había pasado eso, ¿no? Nunca había pasado. Yo sigo diciendo lo mismo y he platicado con autoridades de gobierno municipal y estatal. Yo quiero saber el plan del abierto mexicano de tenis para 2018. Nadie dice nada. No hay estadio para el Mextenis en el próximo año. ¿Por qué? Pues es que se acaba el contrato con el Princes. Ah, okay. Y ya la nueva administración del Princes va a construir su estadio de tenis porque ellos van a hacer un torneo propio, desaparece el que tienen ahí, y no sé qué vaya a pasar, nadie, o no saben, o no dicen, yo quiero saber qué va a pasar en 2018. Esa es la interrogante. Sería una tristeza que no siguiera aquí en Acapulco. Sería muy triste para el puerto porque ese es el mejor evento del año, ¿sí? Es una derrama económica muy, muy grande para el puerto,
y para muchos negocios en Zona Diamante y para una discoteca en la costera. O sea, deja mucho dinero. Ya veremos qué pasa. Ahí está mi querido Hansel. Señoras, señores, no nos resta más que agradecerle a usted y desearle desde luego un feliz inicio de semana y, como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.